Ah, ya. Listo. Ya te digo. No te veo. ¿Tienes la cámara puesta? Espérate, ya miro acá. La pantalla, bienvenido. Listo, acá dice ya que la actividad empezará en 2 minutos. Ahorita que me entre, Pau, te digo cómo se ve, porque desde atrás no me deja verte. Ah, eso. Listo, entonces acá yo estoy pendiente. Hola, Mónica. Hola María José, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, 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 súper. Ya estamos acá listos. Yo ya le puse ir en vivo, ya está grabando. Entonces, nada, ya ahorita en 1 minuto empezará a salir en vivo. dale, listo. ¿Tú puedes ver cuántas personas hay conectadas ya? Sí. Ya voy a mirar. Ah, ya 135. Sí. Listo, ya estamos en vivo. Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, siendo las 8 de la mañana, vamos a dar inicio a Pintando Colombia. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando. Este evento se realizará virtualmente desde hoy hasta el viernes 19 de abril, empezando todos los días a las 8 de la mañana. Mi nombre es María José Isaza, soy directora sectorial y directora ejecutiva de Acopinturas en Acoplásticos. Y nuestra primera charla del día de hoy es optimización del desempeño y costo de formulación de recubrimientos arquitectónicos utilizando la metodología Camilio Boost de Omia en extendedores y cargas, presentada por Pablo Aragón de la empresa Omia Andina. Para darles un poquito de contexto, Omia es líder en la producción global de minerales industriales derivados principalmente del carbonato cálcico, dolomita y perlita, así como distribuidor de especialidades químicas a nivel mundial desde 1884. Pablo tiene 25 años de experiencia en la comercialización de materias primas en la industria de recubrimientos plásticos y papel, donde se ha desempeñado en diferentes cargos desde supply chain, servicios técnicos de R&D, venta y marketing, teniendo responsabilidades desde regionales hasta globales. Actualmente se desempeña como director de desarrollos de mercados e innovación para la región de América en el segmento de construcción de obra. Pablo tiene un doctorado en ingeniería por la Universidad Anáhuac en México y estudios de posgrado en negocios y marketing por el Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Bueno, ya antes de darte paso, Pablo,
Les damos algunas recomendaciones para el adecuado desarrollo de la conferencia. Las preguntas las van a poder realizar a través del chat que tienen a la derecha de la pantalla. Y al final contaremos con un espacio para resolver estas inquietudes. Adicional a esto, les recordamos que en el menú de la izquierda de sus pantallas podrán acceder a la información de los conferencistas, agendar citas para conocer más su portafolio. Entonces, Pablo, sin más, te doy la palabra. Perfecto, María José, muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces. Lo que quiero platicar el día de hoy es acerca de tres cosas principalmente. Vamos a ver los fundamentos de la dispersión de la luz, y esto es importante para entender el funcionamiento que tienen las diferentes materias primas en la pintura. Y es importante el saberlo porque de esta manera podemos optimizar el funcionamiento. Siempre se habla del titanio y de las interacciones, pero no de cómo funciona realmente. Entonces vamos a platicar un poco de esto para poderlo entender mejor. Después vamos a ver las soluciones de carbonato de calcio que se tienen en Omia y cuáles son las diferencias que existen contra dentro de nuestro mismo portafolio, pero incluso también contra otros productos que hay en el mercado. Y vamos a acabar esta charla con cómo incrementamos la opacidad con algunos ejemplos prácticos en aplicaciones y en diferentes formulaciones. Por favor, escriban cualquier pregunta que se tenga y si después de esto necesitan alguna información adicional, con gusto los podemos contactar para platicar más de este tema. ¿Cómo interactúan los recubrimientos con la luz? Realmente cualquier superficie y cualquier materia prima tiene interacción con la luz, pero dependiendo de su naturaleza vamos a tener también diferentes mecanismos. La importancia de estos mecanismos radica en que podamos maximizar, en el caso de las pinturas, la dispersión de la luz. La dispersión de la luz, al final de cuentas, nos va a generar la opacidad de una pintura. Y esto es lo que buscamos, además de decorar, que pueda cubrir totalmente la superficie en la que se está aplicando. En el caso de los recubrimientos o de estos mecanismos, podemos, como decía, tener cuatro diferentes tipos. El primero es la reflexión de la luz en la superficie. Esto es, parte de esa luz visible que incide sobre la superficie va a modificar su trayecto y a cambiarlo. Entonces, ni siquiera entra en la superficie de la pintura, parte el reflejado y es lo que nosotros percibimos como un brillo. Dependiendo de lo liso que esté esa superficie, de la suavidad de esa superficie, vamos a ver mayor o menor proporción de ese brillo. Entonces es parte de cómo se genera opacidad, pero este es el mecanismo que contribuye en menor proporción. El segundo mecanismo, y es el que contribuye en una mayor proporción a la opacidad en una pintura, es la refracción. Y esta es totalmente inherente a los materiales que tiene la pintura. ¿Qué es la refracción? Es el cambio de la dirección de la luz de un medio a otro. Entre mayor sea este cambio, mayor será la opacidad que tengo en una pintura. Y el material que se utiliza y que tiene el mayor índice de refracción en una pintura es el dióxido de titanio. Entonces, cuando yo tengo una cantidad significativa de dióxido de titanio, voy a poder desviar la luz más eficientemente. Ustedes han visto este fenómeno a una escala mayor cuando, por ejemplo, tienen un vaso de cristal y que tiene agua y si ponen algo dentro de ese vaso, van a poder ver la ilusión óptica de que ya sea una cuchara, una palita o algo así, está como roto. Entonces, si lo ven de lado, van a poder ver esa desviación y es simplemente el agua, que el agua tiene un índice de refracción significativamente bajo. Realmente entre el aire y el agua no hay un cambio tan grande y aún así podemos ver esa ilusión donde parece que está rota o separada esa cuchara o esa palita. Ahora, cuando tenemos el índice de refracción de algo como el dióxido de titanio, que es lo que más alto lo tiene de una manera fácil de utilizar y segura para el ser humano y además a un costo relativamente accesible, podemos tener esa opacidad donde no pasa absolutamente nada de esa luz. Esto equivale más o menos al 70% de la opacidad total. El siguiente mecanismo es desviación por partículas. Esto es cuando la luz pega
e incide en una partícula en específico y al final existe una especie de reflexión, pero a nivel partícula. Este fenómeno se va a dar entre más partículas tenga y entre más espaciadas estén, y de menor tamaño voy a poder lograr conseguir una mayor desviación de la luz. Este efecto también, de una cierta manera, me puede afectar en el caso del dióxido de titanio. El dióxido de titanio es muy importante que esté disperso o separado en las partículas primarias en las cuales fue producido. Y esto es que esté alrededor de 0.3 micras. Si yo tengo partículas más grandes de dióxido de titanio, voy a empezar a perder eficiencia en la dispersión. Y esta eficiencia de la dispersión me puede llevar a una pérdida entre el 10 y el 20% de la opacidad. Entonces, si yo no tengo una dispersión adecuada del dióxido de titanio, si yo no tengo también una proporción adecuada entre las diferentes partículas de sólidos que existen en mi pintura, voy a tener, en lugar de incrementar mi opacidad total, voy a tener una pérdida de esa opacidad, porque voy a tener aglomeración grande de partículas y este efecto de partículas únicas no se va a dar eficientemente. El último mecanismo que tenemos es la absorción. Esto tiene que ver con el color y es por eso que hay materias, entre más oscuras sean, más luz visible van a absorber y entonces esa luz no regresa a la superficie y entonces no puedo ver qué hay detrás. Entonces, la combinación eficiente de todos estos mecanismos me puede ayudar a tener una mayor opacidad de las pinturas y de esta manera no solamente tener un alto desempeño, pero también tener el menor costo posible de formulación. Cuando estamos pensando en la dispersión de la luz, no podemos nada más pensar en la parte de las materias primas. Es muy importante y es el comienzo de todo. Pero tenemos que pensar en tres áreas diferentes: la formulación, el proceso y la aplicación. En esta plática en particular, nos vamos a centrar en la formulación, pero quiero hablar un poquito más de la parte de proceso y aplicación en este slide también. La formulación, lo que tenemos que enfocarnos es cuál es el índice de refracción de las materias primas que estoy utilizando. A mayor diferencia con la resina y con el vehículo, que puede ser agua o solvente, voy a tener una mayor opacidad. Si yo sustituyo una materia prima de alto índice de refracción por otra de menor índice, voy a perder opacidad. Si no la pierdo o tengo incluso un incremento, quiere decir que no estaba utilizando eficientemente esa materia prima de alto índice de refracción. Entonces, es una manera también de darnos cuenta. Pero una materia de alto índice de refracción no puede ser sustituida por una de bajo índice de refracción. El tamaño de partícula es también muy importante porque esto nos permite poder tener se le llama empaquetamiento en el interior de las pinturas. Si yo tengo un empaquetamiento adecuado, mantengo las partículas separadas, evito el paso de la luz y puedo maximizar el efecto de dispersión a nivel partícula. La concentración volumétrica de pigmento también es crítica. Entre mayor sea la concentración volumétrica de pigmento, voy a tener una mayor aglomeración de partículas y si no tengo precisamente los dos puntos anteriores bien balanceados, voy a perder opacidad. Y la concentración de los aditivos y de otras materias primas que me permitan utilizar adecuadamente los sólidos va a ser también clave en este proceso. Ahora, cuando vamos al proceso de fabricación, también tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos. El orden de adición de las materias primas es muy importante. Si, por ejemplo, yo tengo un espesante celulósico y lo añado antes de que haya generado viscosidad, voy a tener posteriormente encapsulación de partículas o voy a tener cambios en mi perfil rheológico que me van a impedir tener una buena dispersión. También el orden de adición de los sólidos, empezando con el dióxido de titanio que tiene la menor absorción de aceite e ir hacia los que tienen una mayor absorción de aceite, me ayuda a que pueda tener una humectación adecuada y que todas las materias primas se puedan agregar. La dispersión, que es el proceso principal en la fabricación de pinturas, debe de ocurrir en las condiciones adecuadas. ¿Cuáles son estas condiciones adecuadas? Es donde tengo una buena geometría de equipo, donde se le dice que la propela del dispersor es
está ajustada al tamaño del tanque, que puedo poner la cantidad de materias primas en el tanque también adecuado, y las condiciones de operación son las adecuadas en cuanto a velocidad y tiempo para poder lograr esa dispersión. Una muy alta dispersión o velocidad de dispersión o bajas velocidades de dispersión no me van a ayudar. Y esto es porque a veces he visto en mi experiencia que se llena demasiado el tanque y entonces lo tienen que hacer a bajas velocidades durante mucho tiempo, nunca se va a alcanzar la dispersión. O de otra manera, el dispersor corre a una velocidad exageradamente alta, tenemos un flujo turbulento muy fuerte y tampoco vamos a alcanzar la dispersión. Y entonces en esos puntos estoy perdiendo eficiencia en el uso de las materias primas. Puedo tener una gran fórmula, pero si no hago el proceso adecuado, entonces puedo tener problemas y pérdida de dispersión de la luz que me conlleva a tener una baja opacidad y consiguientemente también altos costos finales en mi material. El último punto que tenemos que considerar para maximizar la dispersión es el proceso de aplicación. Ese proceso de aplicación tiene que ver muchísimo el perfil reológico. La viscosidad que tenemos en el envase es diferente a la viscosidad de aplicación. Y esta viscosidad de aplicación tiene que permitirnos entregar suficiente pintura en la pared, que no escurra, que no salpique, que no me deje marcas y que al mismo tiempo sea fácilmente aplicada. He visto pinturas que tienen una opacidad increíble a nivel laboratorio, pero cuando uno lo trata de aplicar, el rodillo simplemente no corre, no se puede aplicar fácilmente, ¿no? Otras necesitan que tengan una dilución muy alta, pero al final de cuentas, como no hay control en la dilución, esto puede afectar ese perfil reológico y perder ciertas propiedades. Entonces es muy importante. Incluso hay estudios donde se ha visto, y eso en alguna otra plática lo podríamos platicar, hay estudios donde se ha visto la gran dependencia que existe entre los materiales del rodillo o de las brochas con la pintura. Y hay compañías transnacionales que incluso han hecho, digamos que parejas entre un rodillo en específico y una pintura en específico para maximizar la aplicación. Y las diferencias pueden ser de 30-40% al final en la opacidad si no se tiene estas parejas adecuadas. Cuando se haya hecho la aplicación, la apariencia en seco obviamente es lo que más importa. Queremos ver dónde estoy aplicando la pintura, la apariencia en húmedo me va a importar, pero la apariencia en seco es lo más crítico. Si no tengo esa apariencia en seco donde tenga una superficie homogénea, donde no tenga cambios en el brillo y pueda haber cubierto de forma pareja toda esa superficie, el trabajo no está bien hecho. Y finalmente el método de aplicación, como decía, los rodillos, brocha, en algunos casos spray, y eso nos va a hacer que las pinturas tengan que ser diferentes, pero que se maximice de nueva cuenta la opacidad en ellas. Vamos a hablar de cómo las cargas minerales mejoran la opacidad. Las cargas minerales tienen dos mecanismos de funcionamiento. Una es el espaciamiento de las partículas de dióxido de titanio, y esto lo que hace es ayudar a que las partículas de dióxido de titanio se dispersen mejor. Si yo no tengo una concentración de entre 60, 70, incluso puede ser un poco más alta, de sólidos en mi proceso de molienda, de dispersión, no voy a lograr romper los aglomerados del dióxido de titanio. Y si no logro romper los aglomerados del dióxido de titanio, voy a tener pérdidas en la parte de opacidad por partículas, como les decía, entre un 10 y un 20% de opacidad. Y eso es principalmente importante en pinturas que tienen altos contenidos de dióxido de titanio. Y por altos contenidos de titanio estoy hablando de pinturas que tengan arriba de un 10, 12% de titanio. Si yo no tengo la concentración adecuada de sólidos, voy a estar perdiendo opacidad. Esto es en pinturas de bajo y medio PVC o CVP. El otro efecto que pueden tener las cargas minerales es en la opacidad en seco. Y esto es porque los espacios entre las cargas generan espacios vacíos o que pudieran contener aire dentro de la pintura, y son espacios que tienen diámetros ideales. Estos diámetros ideales son alrededor de 0.3 micras, y por eso es importante la combinación
de diferentes tamaños de partícula y no tener un solo tipo de carga. Porque estos espacios que quedan entre esas partículas me van a generar también opacidad en seco. Y esta opacidad o cubriente en seco es dada precisamente por la difracción de la luz y por esas pequeñas burbujas de aire que no afectan de ninguna manera las propiedades mecánicas o de película, pero me ayudan a maximizar el efecto de opacidad. Entonces, cuando puedo tener el balance adecuado entre tener un espaciamiento óptimo de las partículas de dióxido de titanio y un también empaquetamiento tal que me dé el cubriente en seco, podemos lograr una maximización en la opacidad. Entonces, la relación que existe entre los diferentes sólidos y su concentración es bien importante en tomar en cuenta. Y en los ejemplos que vamos a revisar, vamos a ver algunos casos donde se sustituyó una carga nada más por un paquete de cargas que nos permite poder entonces maximizar el efecto de cubriente o en algunos casos reducir un costo. Y de esta manera poder balancear los requerimientos que podamos tener en el mercado. ¿Cómo son las cargas? Y aquí lo vamos a comparar contra el dióxido de titanio. El dióxido de titanio, como les decía, tiene un tamaño medio de partícula de 0.3 micras y dependiendo de las cargas vamos a tener relaciones y comportamientos diferentes. Una partícula de 5 micras de diámetro de una carga, que es una partícula ya considerada fina, vemos que estaría aglomerando, si no tengo adecuadamente el balance y el control, voy a estar aglomerando las partículas de dióxido de titanio, que son estas pequeñas esferas blancas que se ven entre ellas. Entonces, si yo nada más utilizo partículas de este tamaño finas, o incluso partículas mucho más grandes, de 10 micras o más grandes, en lugar de optimizar el uso del dióxido de titanio, voy a estar perjudicando el funcionamiento del dióxido de titanio. Y esto va a hacer que la cantidad de dióxido de titanio que esté poniendo no esté en una condición óptima y voy a estar perdiendo dinero. ¿Cómo se ve con una partícula ya más pequeña de carbonatos? Ya puedo lograr una separación entre las partículas. Aún podría tener ciertos aglomeramientos, pero partículas abajo de una micra me permiten ya tener un comportamiento mucho más eficiente. Y empiezo a generar, como les decía, estos espacios entre esas partículas que me van a permitir tener también una maximización en la opacidad en seco por esos espacios vacíos que también me van a difractar la luz. Ahora, lo ideal es tener partículas alrededor de 0.3 micras o menos de 0.5 micras, que ya les llamamos los ultrafinos, y esto me permite tener prácticamente las partículas separadas una de la otra y mantener esa separación. Porque yo puedo tener una gran fórmula, un perfecto proceso de dispersión, pero si no tengo una adecuada estabilidad, voy a perder posteriormente ya en el envase esa opacidad que pude haber generado. Entonces, no quiere decir que debo de utilizar puras partículas pequeñas, porque también puras partículas pequeñas me van a consumir más medio y puedo tener ciertas propiedades mecánicas. Obviamente el costo es mayor. Debo de tener un balance entre todas estas partículas para poder generar la opacidad adecuada y más eficiente. Esto es un ejemplo de cómo lo estaríamos viendo, ¿no? Ya a nivel más micro. Si yo tengo una partícula de dióxido de titanio, la luz incide sobre esa partícula y aquí se da a nivel partícula esa dispersión de la luz, se le conoce también como difracción. Si yo tengo partículas aglomeradas de dióxido de titanio, lo cual ocurre muy fácilmente, voy a tener mala dispersión de la luz, una baja eficiencia en la dispersión de la luz. Tenemos una prueba que realizamos a nivel laboratorio, donde hacemos una... Tomamos una muestra de una pintura y hacemos una transmitancia de luz para ver qué tanta luz pasa y poder medir esa eficiencia. Hacemos esa prueba antes y después de un ultrasonido, porque el ultrasonido nos puede romper cualquier otro aglomerado o partículas grandes que haya. La diferencia en la transmisión de la luz que existe entre una y otra me da la eficiencia. Y en Latinoamérica, en promedio, hemos visto que la eficiencia de la dispersión de la luz en una pintura terminada está entre 60 y 80%. Eso quiere decir que se está perdiendo entre 20 y 40%
de la eficiencia del dióxido de titanio. Y esto puede ser por una mala formulación, una mala dispersión, una mala combinación entre las materias primas o mala estabilidad. Y podemos ayudarlos a entender cuál es ese problema en particular. Pero esto, lo importante es saber que si yo no rompo esos aglomerados, voy a perder mucha eficiencia y eso es dinero que se está perdiendo. ¿Cómo puedo romper esos aglomerados eficientemente? Teniendo cargas que me ayuden a romperlos, porque los aglomerados no se rompen al pegar contra el disco del dispersor, se rompen por erosión. Entonces, si yo no tengo suficientes partículas que me permitan estar frotando esas partículas de titanio, esos aglomerados uno contra otro, nunca los voy a separar esos aglomerados. Como les decía, estos aglomerados se forman muy fácilmente. En el proceso de dispersión de titanio salen del proceso de micronizado, que es el último paso. Quedan cristales de 0.3 micras individuales. Pero en el momento en que salen de eso, que salen a 150 grados centígrados, se empiezan a enfriar, empiezan a absorber humedad, porque es parte de las características del dióxido de titanio, es higroscópico, y se empiezan a juntar unas con otras. Ahora, si ponen el tiempo de almacenado que se tiene en las fábricas de titanio, más el tiempo de embarque, más el almacenado en sus plantas, con la presión que puede haber de los diferentes pallets, vamos a ver que se forman estos aglomerados de una manera sustancial. Si no se tiene cuidado, podemos tener entonces pérdidas en esa dispersión. Cuando pongo las partículas de las cargas minerales, que es este caso, rompo o ayudo a romper esos aglomerados y entonces me permite poder tener esas partículas separadas y alcanzar la máxima difracción de la luz gracias a este efecto de separación y rompimiento de los aglomerados. Entonces, bueno, aquí es el mismo tema. Entre más partículas tenga, mayor va a ser mi dispersión de la luz. Yo puedo tener una partícula muy grande, voy a dispersar la luz, a difractarla, pero si tengo una partícula pequeña, entonces voy a tener este efecto multiplicado por muchas más. Y puede ser exactamente la misma cantidad de materia, puede ser también el hecho de que estoy manteniendo el PVC, pero la cantidad de partículas también me impacta en poder tener un cubriente seco más eficiente. Esto es simplemente un comparativo para que viéramos cómo en una unidad de volumen, una partícula que tiene alrededor de 0.7 micras, como sería el omeacarb ultrafino, comparado con una partícula fina que tiene alrededor de 3 micras en la misma unidad de volumen, ¿sí? Estamos teniendo sustancialmente más partículas con el ultrafino. El ultrafino estaríamos teniendo más de 3.000 partículas, con el omeacarb 2, que es el fino, podemos tener alrededor de 60 partículas. Entonces, el efecto multiplicador que estamos teniendo de desviar la luz con partículas finas es en varios órdenes de magnitud mucho más alto. Y esto es lo que tenemos que poder aprovechar para poder maximizar la opacidad de la luz. Simplemente para mostrarles el comparativo de los diferentes tamaños, y estos son algunos de los productos que tenemos disponibles en el mercado y que nos permiten generar estos efectos, ¿no? Entonces tenemos partículas desde prácticamente 10 micras, hasta aquí no viene el ultrafino que tiene 0.7 micras, pero tenemos diferentes tamaños, que comparado contra el titanio que tiene 0.25 o 0.3 micras, es bastante diferente. La absorción de aceite es muy importante considerar porque me puede hacer un desbalance ya sea en la cantidad de líquido, pero principalmente en los dispersantes. Entonces, si hacemos alguna sustitución, es importante conocer este valor para poder hacer esa sustitución adecuada. Sin embargo, también es importante hacer pruebas de demanda dispersante, porque dependiendo de la naturaleza de los dispersantes, del tamaño de su molécula y de las naturalezas de las superficies de estos productos, estos valores funcionan bien para hacer una comparativa con aceite. Pero si yo pongo esas diferentes estructuras químicas, puede ser que las demandas de dispersante incluso sean muy similares o menores en algunos casos por la forma en cómo se adhieren en la superficie o se incorporan en la superficie de las partículas los diferentes aditivos. Entonces, es algo también muy importante de considerar. Si utilizamos en una pintura con puro carbonato
solamente cambiando el tamaño de partícula y la misma proporción, podemos ver las diferencias en opacidad sustanciales. Entonces, este descubrimiento seco es un PVC muy alto, pero es simplemente para demostrar el efecto del tamaño de partícula y ver cómo la opacidad también se vuelve una función de este. Entonces, podemos ver en el Omeacarb UF que se ve una película blanca y totalmente opaca, que no puedo ver la superficie negra en la que se está aplicando las pinturas, y conforme incremento, esa opacidad se va perdiendo. Si yo veo los sólidos en físico, prácticamente no voy a ver diferencias en el color. Se van a ver prácticamente del mismo color. Pero obviamente cuando las aplico, si la luz pasa, voy a ver el sustrato en el que se ve y es lo que resalta totalmente. ¿Qué soluciones tenemos en el carbonato de calcio? Y aquí lo que quiero poner es, no todos los carbonatos de calcio que existen en el mercado son los mismos. Existe mucho carbonato de calcio natural, pero aún así puede haber de diferentes características. Y dependiendo de la mina de donde se extraiga el producto, también va a haber diferentes características. Ya sea por su naturaleza química, pueden ser diferentes niveles de dureza, diferentes niveles de impurezas, y esto me lleva a diferencias en los colores. Entonces tenemos minas donde, por ejemplo, el color del carbonato es increíblemente blanco, y otras donde el color tiende a un tono más neutro, pero todo depende de la mina también donde se esté sacando. Y una vez que se saca, podemos darle diferentes procesos. Uno es el molido, y aquí pueden haber tecnologías de molido en seco y en húmedo. Lo más común es en seco. Omea desarrolló un proceso de molido en húmedo que es más eficiente y me permite tener menores tamaños de partícula, pero también me permite producir un producto que ya sale en slurry, y esto es en suspensión. Ya no lo tengo que dispersar, ya tiene el tamaño óptimo de partícula y me ayuda a ahorrarme un paso en el proceso. El otro caso ya interviene un proceso de fabricación químico que es de precipitación, y en esto lo que hago es disolver el carbonato de calcio y recristalizarlo para tener partículas de tamaños y de formas diferentes que las vamos a ver en un momento. Esto me puede ayudar a tener partículas mucho más finas, pero aquí el problema es que tienden a aglomerarse muy fácilmente, precisamente por las grandes fuerzas electrostáticas que se generan cuando tengo una área de superficie muy, muy grande. Y finalmente, un proceso de fabricación que es único para Omea es la modificación de superficie. Y en esto también tratamos químicamente la superficie del carbonato natural y molido, y esto nos permite homogenizar muchísimo la curva de tamaño de partícula, pero también darle formas y acabados diferentes a esas partículas. Cuando tengo esto, carbonato de calcio que es solamente molido, por lo general las curvas de tamaño de distribución de partículas son muy grandes, principalmente en los procesos en secos. Y entonces puede darme variabilidad ya sea en color, en tintorio o en opacidad en mi pintura. El proceso húmedo me permite tener un tamaño de partícula mucho más cerrado y eso me da más consistencia de lote a lote. En el caso de la precipitación y la modificación, son procesos ya de ingeniería que me permiten tener un control muy, muy alto del tamaño de partícula y de las formas que se están generando. ¿Cómo se ven los diferentes carbonatos de calcio? Este es el carbonato de calcio típico, el molido. Realmente se ven como pequeñas piedras y dependiendo de la eficiencia de mi molido, voy a verlos de un tamaño más homogéneo o no. Entonces, esto me va a ayudar a poder tener también mayor consistencia de lote a lote en mi producción de pinturas. Pero como ven, prácticamente todos, independientemente de la fuente, se van a ver como pequeñas piedras que están rotas. Como les decía, entre mejor sea la eficiencia del molido, mejor y más homogéneo voy a ver esto, pero lo voy a ver prácticamente igual. Cuando lo veo ya el carbonato de calcio precipitado, ya empiezo a ver formas mucho más interesantes. Y estas formas me permiten tener diferentes efectos, pueden ser en algunos casos de reforzamiento mecánico, en algunos casos me ayuda, por ejemplo, a tener un mejor curado en ciertas resinas, y en otros me puede ayudar a espaciar el dióxido de titanio precisamente por sus pequeños tamaños.
todo depende para qué lo voy a utilizar, el tipo de forma geométrica que voy a tener. Y finalmente, el carbonato de calcio modificado. Aquí tomamos partículas de carbonato de calcio molido y las tratamos químicamente y nos permite tener estos efectos que nos dan funcionalidades. Ya no son cargas minerales únicamente que separan el dióxido de titanio o me ayudan a poder tener un buen proceso de dispersión. En este caso, ya estoy teniendo cargas minerales que tienen una funcionalidad muy específica. En el caso, por ejemplo, de esta estructura que le llamamos de rosas, puedo poder generar opacidad por el área de superficie que tengo y por los espacios que se forman entre ellos. Aquí se pueden albergar también las partículas de titanio y me permite tener una separación adecuada. Entonces, este tipo de carga funcional me puede generar incluso cierta opacidad en húmedo y definitivamente en seco. Estas pelotas de golf lo que generan es un agente mateante. Y este es otro producto que tenemos disponible y nos permite disminuir el brillo significativamente de pinturas que tienen un alto brillo porque tienen un bajo PVC. Entonces, quiero tener pinturas con las propiedades mecánicas y de película de una pintura de PVC muy bajo, pero con brillos incluso que les llegan a conocer como dead flat, que son abajo de 1.5 o de 1 a 85 grados, lo puedo lograr con este agente matificante. Pero como les decía, ya este tipo de productos ya empiezan a tener funcionalidades, no únicamente el hecho de ayudar. Estos ya tienen funcionalidades en sí mismos. Llegamos a la última parte, que es cómo vamos a mejorar esa opacidad. Y aquí es algo, es una metodología que tiene OMIE, que le llamamos Camellio Boost, por eso el logo. Y es, Camellio Boost quiere decir, es algo sustentable por la parte del camaleón, algo orgánico, pero también algo que puede cambiar. Y aquí todo depende de lo que quieren nuestros clientes en cuanto a desempeño, costo o una combinación de ambos. A través de la oferta de productos y la experiencia técnica que tenemos en el mercado, podemos lograr tener este tipo de balance. Hay algunas pinturas que lo que se requieren es incrementar el desempeño para poder ser más competitivos en el mercado. A veces la competitividad no va a venir únicamente por desempeño, va a venir por costo. Y en muchos de los casos va a ser un balance entre estos dos. Entonces, esta metodología nos permite poder ayudar a los clientes a poder tener ese balance. Este es un caso de una pintura de PVC alto, donde estamos utilizando el dióxido de titanio ultrafino. Y aquí algo que hacemos nosotros en el mercado siempre es poder tener no solamente comparaciones contra las pinturas que existen de nuestros clientes, pero sino también lo que existe en el mercado. Porque a veces uno puede querer disminuir el costo o puede querer mejorar el desempeño, pero siempre hay que ver cuál es el contexto en el cual nos estamos moviendo. Entonces, aquí la sugerencia muchas veces es saber cómo está su competencia para poder entonces definir los parámetros no solamente internos, pero sino también externos de cómo se va a ver la nueva pintura. Aquí lo que hicimos fue una sustitución del 20% de dióxido de titanio y se hizo una sustitución incrementando el Omiacarb 10 de alto tamaño de partícula, se redujo el caolín calcinado y se introdujo el Omiacarb ultrafino. Este balance me ayudó a tener las propiedades prácticamente iguales, tanto de contraste como de brillo, y mecánicas como de la resistencia a la abrasión, pero bajando un 11% de costo. En este ejemplo nos estamos enfocando totalmente en el costo, pero podría ser también uno en el cual incrementemos las propiedades manteniendo el costo. O en algunos casos vale la pena incrementar el costo si las propiedades se incrementan también significativamente. Pues este es un ejemplo de una pintura que pudiera ser una pintura muy económica que se encuentra en el mercado, donde aún ahí podemos ver beneficios. Muchas veces algunos clientes me han comentado que los beneficios se ven principalmente en pinturas de muy alta calidad, porque ahí es donde se tiene el mayor contenido de titanio. Es cierto, y digamos que en los ahorros totales lo vamos a ver, pero a nivel formulación podemos también generar ahorros y estos ahorros se ven también reflejados.
Aquí algo bien importante también por recalcar es que cuando hacemos una sustitución de dióxido de titanio, no solamente estamos reduciendo en costo, sino que también estamos ayudando al medio ambiente. El dióxido de titanio tiene una huella de carbono de un poco más de 5,000 kilos equivalentes de carbono por tonelada de titanio. Mientras que los carbonatos y otras cargas minerales están alrededor de entre 50 y 100 kilos de dióxido de carbono por tonelada de ese material. Entonces, el impacto que estamos teniendo en el medio ambiente cada vez que reducimos dióxido de titanio es muy, muy favorable, porque estamos ayudándolo y beneficiándolo. Y esto es incluso algo que en un futuro creo que las compañías de pinturas van a empezar a utilizar como una herramienta de marketing. Ya hay algunos países y en algunos clientes que ya empiezan a dar los primeros pasos aquí, donde se puede ver cómo el efecto de este comportamiento más sustentable es benéfico no solamente internamente, pero también con los clientes y como una forma de incrementar las ventas. Este otro ejemplo es una pintura ya de media calidad, hacia alta calidad. Vemos también la reducción de cerca de un 20%. Y aquí no hacemos una eliminación del caolín calcinado, porque es también bastante útil, pero sí hacemos un incremento con el ultrafino. Y esto nos permite poder, de nueva cuenta, separar las partículas, incrementar el nivel de opacidad y poder tener una disminución de costo. Aquí es donde la reducción en huella de carbono es mucho más notable, pero también algo que es importante es reducciones a veces en el sílice. Algunas de las materias primas que se tienen, como el talco, contienen sílice cristalino en concentraciones muy altas y que pueden ser perjudiciales para la salud. Obviamente todo depende de las minas y de las fuentes, pero es algo también que se debe de empezar a considerar. ¿Qué tanto sílice cristalino tengo en mis materias primas y cómo puedo empezar a reducirlo? Porque eso me va a conllevar a tener productos que sean más amigables con la salud y con las personas incluso que están operando y produciendo las pinturas en el mercado. Quiero cerrar con este slide donde podemos hacer un resumen. La tecnología de Camellio Boost es una forma de ayudar a nuestros clientes en el mercado a través de diferentes análisis y técnicas de laboratorio que nos permiten optimizar las formulaciones de pinturas arquitectónicas en un rango muy amplio de concentraciones volumétricas de pigmento. Utilizamos toda nuestra oferta de productos para hacer esto, donde podemos no solamente utilizar los carbonatos, pero también los aditivos que tenemos en la distribución con el fin de poder incrementar de manera efectiva el desempeño de las pinturas, reducir el costo de la formulación, definitivamente mejorar la huella de carbono que se tiene en los productos, estandarizar las propiedades, porque hay veces que dependiendo de las materias primas que se tiene, puedo tener una buena fórmula, pero mis variaciones de calidad van a ser altas. Y aquí me gustaría también recalcar algo que se le llaman costos ocultos. Yo puedo tener un costo de formulación, pero si en mi proceso de fabricación tengo que hacer ajustes, tengo que incrementar el titanio, tengo que cambiar el aditivo o incrementarlo o el espesante, son costos que estoy viendo y los voy a cuantificar tiempo después en mi base del estado de resultados, pero me están demeritando no solamente el producto, sino también la rentabilidad que puedo tener. Entonces, al final de cuentas, aquí lo importante es definir qué queremos: una mejora en el desempeño, una reducción en el costo, una combinación de los dos. Es su elección y estamos para ayudarlos en el mercado. Con esto concluyo y quiero agradecerles mucho su atención y su presencia, y estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias, Pablo. Bueno, tenemos una pregunta acá, faltando 9 minutos, y nos preguntan qué significa 2 en Web Scrub Resistance. Esta es una prueba que se hace en Europa. Y en Europa la prueba de Web Scrub Resistance es diferente a la que se hace en América. En América lo que hacemos es tomar una pintura, se utiliza un medio abrasivo, a veces se pone incluso una cuña debajo de la leneta y se empieza a pasar el cepillo hasta que veamos rompimiento de la película. Y contamos cuántos ciclos fueron los que se alcanzaron. En Europa se hace diferente.
Se tiene también un medio abrasivo, se puede poner una cuña, pero se tiene un número de ciclos fijos. Y entonces lo que se hace es pesar la pintura antes y después de este proceso. Y dependiendo de la cantidad, sino medir el espesor de la pintura antes y después de este proceso de frotamiento o de limpieza, y lo que se pierda de esa película es si cae o no en el estándar. Una pintura 2, tal vez estaríamos hablando lo equivalente, no hay una equivalencia tan directa, pero una pintura 2 estaríamos hablando tal vez de una pintura que estuviera entre 500 y 1000 ciclos de lavabilidad, ¿sí? Una pintura 1 son pinturas de muy alta calidad y ya estamos hablando de pinturas que están tal vez arriba de los 1000, 1500 ciclos de lavabilidad. Hay incluso un nivel 3 donde son pinturas que las ven y se deshacen solitas, ¿no? Entonces, pero es una forma diferente de medirlo. María José, no te escucho. Hola, tenemos otra pregunta y es si el tamaño de partícula de una dispersión polimérica influye en el cubrimiento del producto terminado. No realmente si es la resina base que vamos a estar utilizando. Sí puede afectar en cómo se podría haber alguna reaglomeración de las partículas, pero no en la opacidad en sí mismo. Hay polímeros que les dicen polímeros opacos que están diseñados específicamente para esto y precisamente tienen tamaños de partícula de 0.3 micras y eso sí llegan a generar opacidad en ciertas circunstancias. Las resinas que se utilizan en sí para hacer el medio en la pintura no me van a afectar significativamente. Perfecto, continúa la siguiente pregunta y es sobre el espesante. Nos preguntan en qué momento se recomienda agregar en el proceso y si se recomienda colocarlo en la dispersión. Se puede agregar en el proceso de dispersión una parte del dispersante. No hay ningún problema, siempre y cuando en el caso de celulósicos ya haya generado su viscosidad. No agregarlo en seco, nunca, porque entonces el proceso de humectación del espesante y de que genere la viscosidad me va a generar que me encapsule el dióxido de titanio u otras de las materias primas. Son aglomerados que ya no voy a poder romper y también voy a tener un problema posterior, ¿no? Van a aparecer geles y que van a quedar atrapados al final en los filtros Maya. En algunos otros sistemas, como pudieran ser base solvente, hay espesantes minerales que se llegan a utilizar, no los recomiendo. La dispersión se debe de dar por una cantidad de sólidos, no por una viscosidad. Y esa es una práctica común en la industria, que ven una base de molienda espesa, y entonces creen que se tienen las condiciones. Y puedo tener muy bajos sólidos en una base molienda muy espesa, con muy alta viscosidad, no voy a alcanzar la dispersión. La viscosidad se debe dar por concentraciones de sólidos. Entonces, si tengo una concentración de sólidos entre 65 y 75% de sólidos en mi dispersión, realmente el espesante me puede ayudar a tener un poco más de agua en mi sistema, pero no es por el efecto de la viscosidad que me va a ayudar. Ok, continuamos. Entonces, nos preguntan, ¿para reemplazar el talco, qué carbonato sería el más recomendable como contratipo? Hay diferentes carbonatos de calcio. Realmente ahí la sugerencia vendría por qué tamaño de partícula estés utilizando en el talco, pero por lo general son tamaños grandes, digo, hay finos también. Ahí sería ver qué tamaño de partícula estás utilizando y nuestra oferta de productos cubre prácticamente todos los tamaños de partícula. Entonces, sería algo muy, muy puntual. Sabiendo el color, también viendo el color del talco podemos saber, incluso podrían tener algún ahorro en ese sentido. Los carbonatos de calcio pueden ser muy, muy blancos. Listo. Nos preguntan, nos quedan 4 minutos, vamos a ir rápido. ¿Hay alguna MP que me pueda homologar al 100% el dióxido de titanio? No existe absolutamente ninguna materia prima que sea que se pueda manejar en la industria o que sea más barata que el dióxido de titanio, que lo pueda sustituir. Si yo tengo el dióxido de titanio usado óptimamente y quito dióxido de titanio, voy a perder eficiencia en mi opacidad.
Si lo quité, es que no lo estaba utilizando y no veo un cambio o veo mejoras, es que lo estaba utilizando mal. Pero no hay una materia prima que pueda sustituirlo. Las materias primas mejores que el dióxido de titanio o son base plomo o es el diamante. Entonces, no hay algo que me pueda sustituirlo tal cual. Ok, listo. ¿Me puedes repetir los valores de huella de carbono del titanio versus carbonatos? ¿Es por kilogramo de producto? Es por tonelada. El dióxido de titanio está arriba de los 5,000 kilogramos equivalentes de dióxido de carbono por tonelada de titanio. Y en los carbonatos están, digo, dependiendo del proceso de fabricación, pero los molidos están entre 50 y 100 kilogramos de carbono por tonelada de carbonato. Perfecto, listo. ¿Cómo es la resistencia química y la duración de maceantes de carbonato de calcio comparados con materiales de silicio? Son equiparables en este sentido, no, para sistemas base agua no tienen ningún problema y pueden darlo. Si fueran ya otro tipo de sistemas más industriales, el carbonato de calcio puede ser susceptible a acciones ácidas, entonces ahí podrían estar teniendo algún problema, ¿sí? En cuanto a abrasión, el carbonato de calcio es más duro que los materiales de silicio. Entonces, que una tierra de diatomea, que son los que tienen, se usan como mateantes y tienen mucho silicio, tienen una mayor dureza. Entonces, su resistencia a abrasión va a ser mayor. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Bueno, nos quedan un par de preguntas. Ya nos quedan 2 minutos, creo que podríamos contestar una más. Y las otras te las comparto para de pronto enviarles ya por correo. Entonces, sí. La pregunta es, ¿bajo qué técnica analítica o cómo saber que las partículas quedaron bien dispersas en la pintura? Una prueba muy sencilla. El grindómetro es la prueba inicial, tiene que hacerse, y una buena dispersión tiene que estar arriba de 7 Heckman sin ver partículas. 7 Heckman es un tamaño bastante grande de partículas, estamos hablando de más de 10 micras. Entonces, si yo veo partículas que estén abajo de los 7 Heckman, quiere decir que no lo dispersé bien. Si veo partículas que están, veo más de 7 Heckman y lo veo limpio, una recomendación es correr pruebas comparativas de cubriente, hacer la prueba de rub-up con un colorante, porque ahí me puedo dar cuenta si dispersé o no. Hay pruebas más sofisticadas, que es como la prueba que les decía de transmitancia de luz, que esto ya me permite saber efectivamente qué porcentaje de partículas están dispersas o no. Pero lo más fácil es Heckman, opacidad comparativa y Robopa. Son lo más sencillo de hacer. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ya nos queda, se nos acabó el tiempo, entonces darle las gracias a todos los asistentes, darte las gracias a ti, Pablo, y de una vez invitarlos a seguir conectados en Pintando Colombia. Ahorita a las 9 de la mañana empieza nuestra siguiente conferencia. No se la pierdan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Excelente congreso. Gracias. Que estés muy bien. Adiós. Bye.